y estamos en un programa más de nuestros alumnos y yo me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 18. Muy bien, chicos. ¿Y ustedes nos van a tener una presentación sobre? Ok, le dejo los micrófonos al profesor. ¿Qué tal, estimado auditorio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a hablar mi equipo de trabajo, que son mis alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 18, y vamos a hablar acerca de un misterio. Siempre se habla de artes visuales. ¿Qué son las artes visuales? Pero sin embargo, nunca se preguntan en qué momento se convierte un objeto o algo en arte. Y eso es lo que el día de hoy vamos a hablar y vamos a rectificar. Pero para eso mis alumnos lo van a hacer, ya que ellos están enterados del tema y la información está a cargo de ellos. Bien, los dejo en la participación. En este caso hablaremos del tema número uno, que vamos a resolver la pregunta, es ¿qué es arte? Bien, continuamos. Pues buenos días, mi nombre es Ángel y yo les voy a responder la pregunta ¿qué es el arte? La palabra arte deriva del latín ars, que significa artis, y del griego techne, que significa artista. El arte es cualquier actividad o producto creado por el ser humano con finalidades estéticas o comunicativas. En él se puede expresar emociones, sentimientos o ideas. El arte empezó a partir del Homo sapiens, que fue el primero en realizar las pinturas rupestres. De ahí se derivó hasta lo que tenemos hoy. Como por ejemplo, aquí podemos ver. Aquí podemos ver lo que es el surrealismo, que es en base de los sueños de algo que no existe, que es lo contrario al arte figurativo. Les voy a mostrar otra. En esta podemos ver un pájaro con muchas notas musicales. Aquí podemos ver otro. Aquí está. Pues en mi opinión, el arte puede ser tanto teatro, música, actuación, y lo podemos ver o escuchar el arte. También también en el arte podría quedar muy bien el refrán que dice: todo es del color con el cristal con que se mira. Todos podemos crear arte, pero no todos pueden crear una gran obra de arte. Pues eso es todo y les dejo el siguiente tema con mi compañero. Bueno, a mí me... Hola, yo soy Edgar Alvirde Álvarez y hoy les vengo a presentar el tema de que muchos se han preguntado qué son las artes visuales. Su nombre lo dice por naturaleza, son de tipo visual. Por ejemplo, cine, escultura, pintura, escritura, dibujo, etcétera, etcétera. Las leyes de la Gestalt son de tipo visual, obviamente para las artes, que son creadas en bases de estímulos. Bueno, aquí les voy a leer acerca de sobre una ley de las 13 leyes que existen. Noción de pregnancia. El concepto pregnancia se relaciona también con la idea de impregnación, es decir, con aquello que nos quedamos impregnados cuando miramos. Es forma cargada de información, la fuerza de la forma, es la dictadura que la forma sobre los ojos. Aquí les voy a traer otra. Principio de jerarquización. Una forma compleja será tanto más pregnante en cuanto la percepción esté mejor orientada de lo principal a lo accesorio, jerarquizadas. Bueno, vengo vestido de un traje blanco con un punto negro que nos muestra
que el punto negro es el inicio de la pintura. Muestra que primero comienza en un punto negro, después avanza a una línea y termina en línea en figuras geométricas. Ahora aquí les mostraremos unas pinturas. Que han creado compañeros de la escuela. Aquí hay una de tipo simple. Aquí hay una de pintura simple. Aquí hay otra similar a la que acabamos de ver. Y por último, aquí hay una más compleja, que es como de diseño industrial. Estos son dos tipos de dibujo que podemos encontrar en los dibujos. Y esto es todo por mi parte y se lo paso a mi compañera en el siguiente tema. Hola, yo me llamo Ariana. Yo les voy a hablar acerca de qué se necesita para que algo sea denominado arte. Para que algo sea denominado arte es necesario que tenga un público al que le agrade esa obra o esa pieza que tú estás presentando. Como segunda parte, tiene que tener características como qué tipo de arte es o qué tipo de materiales estás utilizando. Además, en unos casos debe de tener métrica, ritmos, tiempos o características que definan un concepto como arte. En esta ocasión voy a presentarles algo que se llama puntillismo. Es un tipo de arte. Esto estaba hecho a base de puros puntos y esto es el arte del puntillismo. Este tipo de arte empieza desde términos del siglo XIX y principios del siglo XX. Este es puntillismo con textura. Aquí tenemos otro ejemplo. Y una técnica de puntillismo más compleja y avanzada, se podría decir. Y bueno, para que algo sea denominado arte también necesita tener otras características. Por ejemplo, hay un arte que se llama arte del cuerpo, que podría ser como danza o baile, pero en esta ocasión también presentaremos algo que es gimnasia artística. Eso sería todo de mi parte para mi compañero. Bueno, mi nombre es Eder y yo el tema que les voy a dar, bueno, a presentar es el de teatro y arquitectura, principalmente el teatro. Si lo notarán, mi cara viene pintada, cada uno tiene una representación y un significado. El significado del lado de la parte derecha, no, izquierda, representa la alegría. Del lado izquierdo, derecho, ahora sí, representa el llanto o la tristeza. Esta cara o máscara es principalmente el teatro. Lo representa porque en ello se usan las distintas variaciones, que son la comedia, novelajes y distintas actuaciones. Por otra parte, la arquitectura se conforma en la creación o figuración, creación libre de un
de alguien, representando o creando una estructura con el fin de crear arte. Y uno de mis temas es el cubismo, que consiste en la creación de arte por medio de figuras geométricas en un cierto orden, con una cierta figuración, y tiene que tener una forma definida. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es en papel. Este es con diamantina y es una representación más libre y expresativa del color. Por mi parte, esto es todo. Gracias. Yo soy Rodrigo y yo le voy a hablar sobre el tema de la música. Hay mucha diferencia entre la música y el ruido. La música tiene un tiempo y un espacio específico. En cuanto a la pintura, es una disciplina artística donde tú puedes representar lo que sientes, o cariño, amor, sentimientos, o cuando te sientes triste, lo puedes representar en eso. En la cinematografía es un tipo de cine, lo pintas, lo creas, o como tú te lo imaginas. Es el séptimo arte, es uno de los más laboriosos, y nace a partir de la creación de la cámara oscura. Yo les traigo unos ejemplos de pintura. Esta es una pintura de acuarela de un pájaro con varios colores. Y este es otro dibujo un poco más detallado de una flor de colores. Y yo finalizo con esto. Sí, sí. Bueno, esto fue mi equipo de trabajo de la Escuela Secundaria Técnica número 18. Aquí hay que enfatizar algo muy importante. Mis alumnos tienen en claro lo que es el arte. Regularmente la gente se pregunta qué es arte, pero nunca se pregunta en qué momento un objeto o algo se convierte en arte. Para que esto se convierta en arte, debe cumplir tres características primordiales. La número uno es, debe existir un público, entre más gente, más espectadores, esto puede surgir con mayor resultado. La número dos. En la número dos, que a toda esa gente o la mayoría de esas personas les agrade o les conmueva o se crean muchos sentimientos. Todo el arte te va a conmover, te va a llevar a unos sentimientos, emociones. Al fin y al cabo, el arte es a través de sentimientos y emociones. Pero si conmueves esa gran parte de esa gente, entonces estás llegando a un 85-90% dentro del arte. Y el último y el principal es uno en las cuales el autor pretende transmitir. ¿Cuál es el objeto? En el caso de la música, transmitir tristeza, alegría. En el caso de la pintura, desesperación, emoción, coraje. En sí, todas las artes. El arte del cuerpo, como lo hizo mi alumna Lisette, también se demuestra de alguna forma, porque el cuerpo es hermoso, es tu naturaleza, y todo el arte habla de la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, el arte es algo consistente. Eso hay que tomar en cuenta. Y bueno, yo termino diciendo lo siguiente. El arte está creado para crear preguntas, pero no para resolverlas, ¿sí? En sí, el arte, y más el abstracto, te crea preguntas, ¿sí? Pero aún así, en esas mismas preguntas está tu propia respuesta. Es algo confuso, filosófico, pero sin embargo así es. Y esto es parte del ser humano, de la emoción, y es impresionante. Bien, eso es todo por mi parte y pues muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, chicos, estuvo muy interesante su tema. Díganme, ¿cuánto tiempo se tardaron en llevarlo a cabo, en realizarlo, en tenerlo listo? Pues tuvo un cierto tiempo, como todo. Tuvo un periodo de avance, como un tiempo determinado de 3 semanas. Pues sí, en 3 semanas fue pues, organizaciones,
tuvimos que en distintas ocasiones salir. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado. Muy bien, chicos. ¿Y cuánto tiempo te preparaste tú? ¿Practicas gimnasia artística o...? Sí, lo que practico es gimnasia artística desde hace más de 6 años aproximadamente. Creo que nosotros no podríamos hacer eso de un día para otro, ¿verdad? Muy bien, chicos. Les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros en DGSTV. Y bueno, antes de concluir el programa, quisiera que mandaran sus saludos individuales, por favor. A ver, empezamos de este lado. Bueno, pues yo le mando un saludo a mi mamá porque tal vez ha de estar preocupada por mí. Sí, ya. Yo quisiera mandarle saludos a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Y... al director. Yo quisiera mandarle saludos a todos los maestros de la escuela porque también nos apoyaron para poder salir, para poder realizar este proyecto. Yo les mando saludos a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, que me apoyaron mucho para poder llegar hasta acá y poder presentarme aquí en TV Digest. Es una experiencia muy bonita. Pues yo le mando saludos principalmente a mis familiares, igual al director José Miguel Mandujano Sosa, por permitirnos venir hasta acá y también por apoyarnos. Y el profesor también, por favor. Claro que sí, pues ingeniero Manuel Mandujano, pues muchas gracias por esta oportunidad. A la Secretaría de Educación Pública por darnos este espacio. De alguna manera a mi familia, a mi esposa, Carmen Quesada, a mi hija Itzel Garrido, que le va a encantar verme por aquí. Y pues bueno, más que nada, ese es un poco de la muestra del trabajo que realizamos, porque hay muchos más temas, más bloques, más información, y que todos nos enriquecemos de acuerdo a esto. Pero en sí, todo el personal, muchas gracias. Y bueno, gracias por su espacio y gracias a todos ustedes que se encuentran aquí presentes en apoyo a que esto surja, porque al fin y al cabo es la educación por la cual estamos viendo. Muchas gracias a todos. Muy bien, y yo por supuesto le quiero mandar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, que él es el que nos apoya para hacer programas aquí en radio y en televisión. Muchas gracias, chicos. Y yo me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 18. Gracias, hasta la próxima.